Hola compas, ¿cómo están? Todo el tiempo suceden acontecimientos extraños que si no se grabarían pensaríamos que son imposibles. Afortunadamente hoy en día todo se filma y podemos ver algunos de los eventos más increíbles que no podrás creer que realmente sucedieron. Es por eso que en este día te traigo momentos que si no hubieran sido grabados nadie los creería. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Esta es sin duda una de las salvadas de Nuna en un millón, pues esta jugadora de voleibol logró rescatar la pelota media pulgada antes de que tocara el suelo. Desgraciadamente para esta chica, este no fue su mejor día, pues cuando intentaba colocar la cinta de llegada, el atleta no pudo frenar a tiempo. ¿Quién creería que un jugador iba a entrar en el aro de básquet? Pero este atleta lo consiguió. Este sin duda, el Jackie Chan gatuno. O si no, miremos cómo realiza un salto mortal cuando escucha un auto venir. Algo muy extraño sucedió en este partido de fútbol. De alguna manera, los cordones de los zapatos de estas jugadoras se enredaron, lo que causó mucha confusión entre los espectadores. Second half, they got the advantage of a little tangle here. All tied up was the first gear, outside of the defender for Alabama, a little bit unlucky there, but it led to the victory. A little tangle here. All tied up was the first gear, outside of the Probablemente uno de los triples más locos que hemos visto en el baloncesto. Este jugador universitario hizo una anotación accidental en su propio aro. Micah Bellis just threw it in Denver's basket. I have never seen that. I actually thought AJ Jacobson was good, but watch this. Oh, it is a three-pointer. And what I don't know is if there's something about if the other team does throw it in, if it has to be a two, I don't know, but that's clearly behind the line. I'm right there with you. I've never seen anything like it. Esta mujer realizó un ejercicio de entrenamiento tan fascinante que incluso hizo que el hombre a su lado quedara extremadamente sorprendido. A un estudiante universitario del Bryan College le ofrecieron $10,000 de dinero de matrícula si podía hacer 4 tiros en menos de 30 segundos. Y bueno, mira lo que pasó. Un repartidor de pizza se estremeció al ver que el comprador resultó ser un chimpancé e incluso le dio el dinero con propina. Al parecer el jugador de Borussia, Felix Pazlak, se encontraba muy aburrido, por lo que dejó caer su chicle y empezó a hacer cascaritas con él para después volverlo a su boca.
Durante este partido de fútbol de la escuela secundaria, un jugador captó la atención del público cuando dio un salto mortal sobre el portero y logró anotar. Desafortunadamente, su gol no fue válido. A pesar de que esta jugadora de voleibol recibió la pelota con la frente, ella estaba feliz de haber logrado anotar un punto para su equipo. En un partido de la NBA, lo que no fue el mejor de los pases resultó ser algo extraordinario, pues con la cabeza del jugador realizó la anotación. Durante el Campeonato Mundial de Volteretas en Dinamarca, uno de los atletas logró alcanzar una altura impresionante antes de aterrizar. See what she's got here today in the final. Double layout there, just lost a little bit of speed. Whoa! ¿Quién creería que estos jugadores de rugby encontrarían una beluga con sus mismas ganas de jugar? En los partidos de fútbol, para decidir quién hace el saque inicial, el árbitro lanza una moneda en compañía de los dos capitanes. Solo que aquí, la moneda aterrizó parada. Esta chica realiza un salto bastante extremo, a manera de planchazo en el agua, pero con una gran técnica, resulta un clavado bien ejecutado. Miriam Hamburg. Esta jugadora falló el tiro a menos de un metro de la red y además se noqueó ella misma. Durante este partido de tenis, a pesar de que en un momento la raqueta del jugador se zafó de sus manos, su rápida acción hizo que anotara el punto ganador. Cuando el presidente Emmanuel Macron estaba dando un discurso, las cámaras captaron al rey de Marruecos quedándose dormido y a Trump mirándolo desconcertado. Este es uno de esos TikToks que tienes que verlo más de dos veces para comprenderlo. Este es uno de esos momentos que tenemos que ver para creer.
Este arquero se llevó la atención de todos cuando rechazó el esférico, realizando una gran pirueta. Cuando ya creías haberlo visto todo, siempre sucede alguna situación asombrosa que nos enseña lo sorprendente que puede llegar a ser cada uno de nuestros días. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para más contenido así.